Hi vlog, welcome back to one of my videos. As you guys can see, I'm with my brother. He struggles to get up with an alarm. Like he'll have 8, 8:05, 8:10, 8:15, 8:20, and so forth. But he will not get up. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Your head. Get up. I'm up. You are not up. I'm just like down up. Horizontal up. Sideways up. Can you massage my feet a little bit? Huh? Massage your feet? Boy, if you don't get- You ain't shit. That's crazy. What the fuck were you doing in the restroom? I fucking figured. I was like... he's not making any noise. Then I woke up, I was like... Luis, you're fucking disgusting. Y lo dices que soy yo. Ahora huele lo perro, maldito desgraciado. You guys, he stopped in Monahan's. What's it say on the thing? 65. A la verga, neta? For real? Yeah. 39, 65, 40, 41. What? 39, 65? 39, 63. Sí. ¿Cuánto necesitamos un peso? 40. Let me see something. Like an earring? No, something like a little thicker, maybe. Let's see. My keys? Yeah, maybe your keys, yeah. Hey, yeah. Well, that's kind of how things are going right now. But anyways, we're 52 is going down. And we got, we stopped in Monahan's and we got some food. I got some, I know y'all hate this drink, but 50. We got a Monster. And I got a taco potato egg and cheese from the Texan. 45. Grapes. Cantaloupe. And yeah, we have a... Fuck, that was so good. That's literally so good. Water or anything? Water, water. But he took he took his key with him and I can't. Y a las hormigas les dará dolor de hormiga. Ay, tengo hambre. So we have arrived our destination. Well, we arrived a couple hours ago, but I just got to my camera. I'm gonna take a shower, probably gonna head over to my tios. But yeah, I need to take a shower. It's not wash day because I literally just washed it yesterday, but I'm gonna take a body shower. We're in my brother's apartment right now that he's renting. The views are kind of cool, actually. Let me see if they kind of focus. I don't know if you guys can see, but I guess the chihuahua, but it's gonna look innocent. Y pues sí. Déjenme me baño y fuga. What you doing? Pues aquí estamos.
was going in. We're going to go eat some breakfast. What? I'm not even recording you. I can record my life or what? Ahora ya saben por qué nunca grabo cuando estoy con él. Para las que me piden que... Oh my God, bro. Que por qué nunca grabo con él, ya saben. Miren con quién ando, probada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel, en la casa me dicen hijo. No trabajo. ¿Soy mantenido? Tengo 7 viejas pañadas y no me gusta trabajar. ¿Para dónde vamos? A donde sea, menos para la pinche casa. Pinche mentiroso. No te creas, no. Sí. Oye, esa pinche casita. Ah, cabrón, veo dos. ¿Qué es esto? Volteate, idiota. ¿A dónde vamos? Ah, con las putas. ¡Vámonos de putas, abuelo! ¡Putas! Nunca me habían llevado con las putas. Ahorita vas a ver. ¡Órale! No, ¿a dónde? ¿Cómo se llama? Pockets. Ahí está, miren. It's Pockets time. ¿Es billar? Puro billar y putas y menudo y tamales. Y ya San Patricio y... Me comí una bola de arroz en la tarde. Está bien rica. Los que no iban a tomar. ¿Qué agarraste, primito? A ver, uno de 10. Uno de 10. ¿Cuánto le das al Nacho? Wow. La que no iba a tomar. Salud. Le doy 10. Ok, 10 de 10. No, la verdad es que anda de incógnita. Van a perder. ¿Qué no van a jugar ustedes? Sí, contra nosotros. No, les pregunté y no. ¿Eh? Escucha, pendejo. ¿Qué? Le dije, ¿qué no van a jugar ustedes? Sí, ustedes dos contra nosotros dos. ¿Por qué no en equipos? ¿Por qué no en equipos? ¿Cómo en equipos? Ellos dos contra nosotros dos. Es lo que estoy diciendo. Ok, Pinky Cerebro. Oye, no se le graba y eso no entra. Gracias. Ahí está. Nosotros no necesitamos calentar, ¿verdad? Sí, necesitamos. Vamos a calentar, güey. Dale. Tres jengibres. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? Para hacer los surifresh. ¿Qué son los surifresh? Plátano macho. Mi trago favorito. Este es plátano macho y este es plátano macho. Plátano macho y plátano machiquito, ¿ok? Machito. Wow, qué fresco todo. Hacen al super fresh. Ay. Como que todo tiene grande y chiquito. Jengibrito. A ver, échate una bolsa. Persona, personita. Papá, papita. Pepino. Yo vengo en una misión. ¿Pepino o Popino? Es encontrar un Kinder sorpresa. Pepino.
aquí andamos en el los Carbon Burgers. Oh my god. Mira quién llegó. Soy Chula, soy baby. Muy apenas la perra. Soy la patrona. Ella es mi tía Lorena. Fitness. Mi tío Miguel Ángel. ¿Y qué fitness? Mi tía fitness. Aquí le vamos a poner una foto a ver si nos pueden reconocer. Estos mecos que ya... Si están viendo el vlog, ya los conocen de hace un día. Yo soy nuevo. No. Tú no importas. Bye. Aquí en... ¿Cómo se llama? Carbon Burger. Las hamburguesas de Doña Pelo se llaman. Aquí, este va a comer un dogo. ¿Rica? ¿Bien? Bien, ¿sí? ¿Todo bien? A ver. Rompiendo la dieta. Oh, le pido chile, qué bueno, salta. ¿Te va a pedir chile? Hijo. Ah, atáscate, marrano. No, que la neta, terrenal. Chiquilla. Está bien. Todo el tiempo son la mitad, ¿qué? Tan bien buenas por sus son así como tipo diez. Caseras, tú digas. No, para uno de 10, 10 de 10. ¿Por eso? No, así tan ¿cuánto le das? Pues son todas las mismas, así. Ah, con las carnes así, esas congeladas, esas normales, así. Le faltaban rifles. No, me parece que hiciera como si la amasaran ahí. ¿Y la solita? ¿Sí? I just want you to see. ¿Usted para qué quiere tanto novio? Me voy a tomar con mi baby, mi baby. I just want you to see that my sister. What is that? You just put your whole hand in it? Like your whole forearm? Yeah. It's because I have a big ass head, that's why. Now I can go ahead and you have a big fucking mega mind. Okay, so venimos porque se me ve bien clarito el pelo. Venimos aquí con la tía Lorenux. Vamos al Daibabar. Agarrar unos. Daibazos, no, Daibabar. ¿Al Daibabar, no? Sí, ahí sí. Vamos, pues ahí es el mismo güey. Vamos por unas caguamas. Vamos por unas caguamas. Siento caguama. Que arranco por la carretera. Viene mi carro por la pistera. Mi carro. No, mi casi se desparpaja. Bueno. Raja. Bueno, el caso. ¡Cállate! Y venimos aquí por la troca. Por la mamalona. Ah, ¿por el control? Sí, espero que la traiga la blanca. Vaya, mija, sí. No sé si nos vamos allá. Esto uno nos llevamos esto y ahí les hacemos una casa a todos. Ah, ¿no, verdad? ¿Se me sí, gracias. Aquí en la paletería. No, por favor. La influencer. Gracias. La influencer. Y soporta. Ya me lo quiero comer. Yo sí me lo quiero comer. A ver. Estamos jugando a la baraja como toda una señora de las Lomas a las... Son las 12, ¿eh? Tengo la así con el café. Son las 11, Luisa. Son las 12. Sí, está señora. Pues es que me dijeron que estaba una hora antes ustedes. No, son las 11. Todos mecos. Son las 11. Uy, ¿quién te mensajeó? ¿Quién te mensajeó? ¿Quién? Becerra. Mi amigo y... Estas no mames. No las pueden usar. No mames. Tengo bigote. No mames. Tengo bigote. Las cartas de aquí arriba. Okay. Pero cada vez que vayan a poner una acá abajo, deben de comer. Aquí está mi tía... ¿Qué estás haciendo, tía? Pelando elotes. Pelando. Me la pelan todo. Y me tienen lavandux. Trastes, ya que nunca lavo traste. ¿A dónde vino a lavar trastes? Oye, Miguel Ángel, estoy pensando
el Chapo va a decir. Oye, dame una siestecita. Es que ya, yo ya no trabajo los sábados, ¿no? ¿Ya te retiraste de los sábados? Ya, los sábados. Ya depende, si la patrona da permiso. Si la patrona es. Si los sábados. Es que se me olvida que acá en México no se tiran. ¿Ya qué le hiciste? ¿Qué les estabas diciendo? ¿Que no estábamos aquí? Pues hombre, reina. ¡Ey, chapita y cabrona! ¿Y la otra? ¿Cómo les fue? ¿Y la otra? ¡Mami! ¿Eh? ¡Ay, ahí me va a pasar, sí! ¡Cabronas! ¿Cómo les fue en el camino? ¡Bueno! ¡Qué ricas! Son mías. La gorda, tu mamá, la gorda de tu mamá se la trajo a las gordas, eso sí. Mira, mira, mira. Se la traje a la gorda de la tía. ¿Eh? Ah, ¿saliste? Saliste valiendo. Estaba diciendo que la llevó a las gordas de la tía. No. De la hija. De la hija. No, se la traje a la gorda de la tía. ¿Eh? ¿A la gorda? Ahora que está yendo al gym. Te digo, ese es el video. Ah, perdón, perdón. Es el video. Pero no captó hasta que dije, ah, te digo gorda. Menos más. Menos más, qué chulada. Sí, hombre. Me ama. Oh, sí. Okay. ¿No te gusta la carne seca? La carne. Ay, wow. Pura carne seca de Chihuahua. Exactamente, te digo. No tiene nada que ver con balacas, ¿verdad? De Chihuahua. Que yo sepa, no. No, no sé, la verdad, pero. Pues tienen que estar bien agarrados con. ¿Dónde la agarras, tío? ¿Qué? La carne seca. O es. ¿La agua en la bodega? Los pinches malandros, ¿sí? Son como. Como parásitos, pues se les van a pegar. Este está haciendo aguachiles porque anda crudo. Mi tía está cortando unos nopalitos para tostarlos. Limpiando. Limpiándolos para tostarlos. Mm. Y para comérnoslos con qué. Con la carnita asada. Con la carne asada. Complemento de carne asada. La carne. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Acá este menso que está según enfermo. A mí ni me vean porque en este momento estoy sintiendo un ardor como de punzada, ¿sí saben, no? Un aquel no saber de mí. ¿Qué haces? Pues aquí es que picando papas. Y... Ay, déjenme les limpio la cámara. Cámara, cámara, cámara. Y acá tenemos un perrito viéndonos. Pero por acá están tostando... Las piñas. A ver, expliquen. ¿Qué están haciendo? Ah, la salsa habanero. ¿La vas a qué? ¿La va a hacer mi mamá? ¿La vas a hacer tú? ¿Quién crees que va a hacer? ¿Eh? Sí, está bien rico. Lo mordí pensando que era el queso que tenían ahí ustedes. ¿Qué? Día a día, mis. ¡Ey, esa es mía, güey! ¿Yo? Thank you. It's for me. Salud. Salud. ¿Qué le echaste? Pues adivínalo tú, a ver. Pues di, ¿qué le echaste? Te estoy diciendo para que le digas a... ¡Ay! No, es que yo no necesito decirle a ellos. ¿Tú qué? Pues le echaste Peñafiel. Somos muy tranquilos en esta familia. Nunca tomamos. Todo es siempre muy tranqui. De hecho, mi tío, o sea, fue a comprar estas botellas porque pues nunca tiene.
No las tiene aquí guardadas. Nada. Te fuiste a comprar las botellas, que no eres nada borracho. O sea, no las tenías ahí guardadas ni nada. Me la regalaron. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero cariño sincero jamás. Vete olvidando. Y nunca saldrás. Día, y así nos vamos con pancakes y con un platito de bueno, dale tú pues. Ya, pues yo me espero aquí. Yo no me la quería robar porque no quieres, bro. ¿Entonces para qué chingas? Porque quiero y porque puedo. ¿Cómo el señor así? ¡Qué rico! Me la hizo una señora comiendo menudo. Sí, you stick your tongue out before you eat. Everyone does. Not everybody. No, para que no la viera, dice. Go. Ok, let me see. Hi, hola, ¿cómo están? A ver. Ay, lo hiciste muy rápido, ni te vi. Caray, resulta que me como muy rápido. Y enfrente puso otro señor que estaba antes, no me acuerdo si probaba una barbacoa de ti. Cuando estaba teniendo aquí. Si ustedes fueran un taco, ¿qué tipo de taco sería? Un taco de pastel. No. Ay. Está muy bueno la salsita, ¿eh? Ay, están bien ricos. Sí, está muy sabrosa la barbacoa. Yo sería... Muy sabrosa la barbacoa. Ay, es que los de, tacos de barbacoa están bien ricos. O un taco de pastor. Tú serías el cebo. Sí,
Mírala, ¿eh? Mírala, ¿eh? Mírala, ¿eh? Un chingazo, mira. Bien dado, que caiga el palo de la cabrona ahí. Sí. Aquí las señoras venían a morrear antes. Comidas después de querer comer en el Boston, no se nos hizo, después de montar cerros, escalar montañas, iglesias, todo, somos todo terreno, terrenator. Estamos aquí un drink. ¿Y dónde está el limón? O sea, la vida te da limones, haz jugo de pera. Ah, espérate. Mi hermana quiso queso fundillo, en vez de queso fundido. Es que pedí queso fundillo. Ay, por sí.
Ay, por si no saben. Cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Aquí ya. A ti te gusta el fundillo. Vamos a misa aquí en el centro. A ver si no se quema porque. Porque voy a entrar. Pobre.